Bienvenido, está comenzando tu programa de Biblia Fácil y nos alegra tenerte allí. Como siempre, viendo este programa, aprendiendo preciosas lecciones y juntos comprendiendo mejor el amor de Dios. Ya sabes que aquí nosotros estamos ofreciendo un curso bíblico en formato DVD. Se trata del curso bíblico Santuario el Camino de Dios que puedes solicitarlo ahora mismo a nuestro número de WhatsApp, más 5512 catorce 1460 Va a llegar a tu casa y es totalmente gratis. Puedes profundizar mucho más todavía tu conocimiento, aparte de los temas que tú ya vienes acompañándonos. Un grande abrazo para ti, gracias por estar allí. Como siempre, con Biblia Humana estamos listos para un estudio más de la Biblia. Y estoy aquí junto a seis amigos con quienes compartimos esta temporada y es una bendición que cada semana, cada capítulo podamos estar juntos para aprender más del amor de Dios. Vamos a abrir la Biblia, para eso estamos aquí. Y antes vamos a hacer una oración. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra. Y así como abrimos tu palabra, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos ilumine. Tu Santo Espíritu que inspiró a los profetas para que ese conocimiento de la verdad llegue hasta nosotros, hoy puede iluminar nuestra mente para comprender esta verdad. Pero no solamente comprenderla, aceptarla en nuestra vida, comprometernos contigo y caminar a tu lado haciendo tu voluntad. Danos tu bendición. Tú seas nuestro guía, seas nuestro profesor, nuestro maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, hoy llegamos a un tema muy importante que tiene que ver con las verdades acerca del santuario. En este tema vamos a descubrir que en el santuario habían varias doctrinas bíblicas directamente relacionadas, ya sea a los muebles, o ya sea el ministerio que se realizaba en el santuario. Vamos a descubrir algunas doctrinas. ¿Y por qué es importante descubrir doctrinas? En un programa anterior hablamos de la importancia de adorar a un Jesús con contenido. Y el contenido está expresado en la palabra, la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de cinco doctrinas. Y esas doctrinas hoy están siendo pisoteadas, incluso dentro del mundo cristiano. Vamos a la primera. Por ejemplo, Apocalipsis 11, 19. Vamos a abrir la Biblia, aquí también tenemos el texto en la pantalla, dice así. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿correcto? Esta es una visión celestial. Y el arca de su pacto, ¿dónde se veía? En el templo. Les hago una pregunta. ¿Dónde se encontraba el arca del pacto, recuerdan ustedes? En el lugar santísimo. Era el único mueble que estaba donde, allí en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Y qué había dentro del arca? Miren lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 10, 1 y 2. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás dónde? En el arca. ¿Qué cosa está viendo Juan en el cielo? El arca. Quiere decir que si Dios le dice a Moisés: hazte un arca, y luego él mismo escribe su ley, significa que era una réplica de lo que existía en el cielo. Si la ley de Dios estaba en el arca aquí en la tierra, significa que en el cielo, en el santuario, también está qué cosa? La ley de Dios. Y ustedes saben que hoy la ley de Dios está siendo pisoteada. Una de las cosas que aquí me llama la atención es que cuando se trata de su ley, Dios no dicta a Moisés. Hay otras leyes que Moisés escribe, pero la ley de Dios de Éxodo capítulo 20, él los escribió y lo entregó a Moisés. Solo que cuando él bajó con las primeras tablas, vio que el pueblo estaba adorando un becerro de oro que hizo con las tablas, los quebró. Y después Dios le dice, espera, espera. Lábrate nuevamente dos tablas de piedra, algo que va a durar, y yo lo voy a escribir nuevamente. Es decir, esto yo no te voy a encargar que lo hagas. La ley de Dios no es escrita por Moisés, es escrita por el dedo del propio Dios. ¿Y dónde estaba? Dentro del arca. ¿Qué cosa es lo que ve Juan en el cielo? El arca del pacto. ¿Qué cosa es lo que había en el arca? La ley de Dios. Hoy voy a hablar sobre este tema, ya que para muchos este puede ser un terreno incluso muy agrio, difícil, espinoso, porque hablar de la ley de Dios uh, parece que los seres humanos tenemos resistencia a la ley, no nos gusta la ley. Sin embargo, la ley de Dios es para protegernos. Miren, algunos aspectos interesantes de la ley. Aquí tenemos la ley de Dios. ¿Dónde está esa ley? la Biblia. Éxodo capítulo 20 está la ley de los diez mandamientos, no dados por Moisés, sino dados por Dios. Y yo aquí voy a tocar algunos aspectos que hablan sobre la ley de Dios. En primer lugar, la ley de Dios no surgió en el Sinaí. Yo quiero que esto quede bien claro en la mente. ¿Dónde estaba la ley de Dios? En el cielo. En el Sinaí la ley de Dios fue escrita. Pero no es que recién apareció allí. Quieren para hacerles un ejemplo. Miren, la ley de Dios siempre existió. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín empezó a huir. Entonces la pregunta es, ¿por qué Caín quería huir de la presencia de Dios? Porque sabía que lo que había hecho qué cosa era, pecado. ¿Cómo sabía que matar era pecado si no había una ley que dijera, no matarás? ¿Cómo Dios le iba a culpar de algo que no está en la ley? El sábado, ¿cuándo existe? En la semana de la creación. No es que ahí existe, sino que allí Dios enseñó al hombre. Y dice, capítulo 2 de Génesis 2, 1 al 3, y acabó, fueron acabados los cielos y la tierra, acabó Dios el día séptimo, lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Lo santificó. No dice ninguna de esas tres características en los otros días. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, revisa Génesis 1. No hay ningún día que Dios diga que lo santificó. ¿Qué significa santificar, separar? Que lo bendiga y que lo guarde. Ahí está en el Edén, antes de la entrada del pecado. Cuando José fue tentado, tentado por la mujer de Potifar, le dice, acuéstate conmigo. ¿Qué cosa dijo José? ¿Cómo yo haría grande pecado contra Dios? ¿Cómo sabía José que acostarse con una mujer que no es suya es pecado si él no tuviera conciencia de la ley? Solo que la ley era transmitida de manera oral. La ley ¿dónde estaba? En el corazón. Solo que el pueblo olvidó. Y como olvidó, Dios necesitaba escribirlo. ¿Se entiende ese concepto? La ley no apareció en el Sinaí. La ley fue escrita en el Sinaí, pero ya existía. Miren lo que dice Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26, versículo 5, 26:5 de Génesis. Dice así: el padre de la fe, Abraham. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo pregunto en Génesis. ¿Está la ley de Dios? No le está. No está escrita. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que habían leyes divinas. Entonces, la ley de Dios, algunos dicen, no, es para el judío. Es que no apareció con ellos. Abraham guardó la ley de Dios. Pregunto, ¿Abraham fue judío? No. Él existió antes de la existencia de los judíos. Entonces, la ley no existió en el Sinaí. Ya existía. Juan dice: Yo vi el arca, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué había dentro del arca? La ley de Dios. Otro, otro, otro asunto. La ley revela el carácter de Dios. Vamos a Romanos. Miren lo que dice Pablo. Hay muchos que atacan a Pablo, que Pablo está en contra de la ley. Toman sus escritos. De paso, vamos a hacer una temporada de Pablo de aquí a poco. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice así. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. Entonces, si la ley es santa, justa y buena, la ley revela qué cosa? El carácter de Dios. Por eso el diablo odia la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes dónde estuvo Satanás antes de, antes de, de pecar? ¿Dónde estuvo? En el santuario. Guardando qué cosa? La ley de Dios. Y él sabe que la ley de Dios refleja su carácter. Y es por eso que odia la ley de Dios. Incluso hoy usa personas religiosas para atacar la ley de Dios. Otro asunto interesante. La ley nunca tuvo la función de salvar. Nunca. Miren, Romanos capítulo 3 versículo 20. Ahí nada más que estamos en Romanos. 3.20. Dice así. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Decirte qué es pecado. Por eso te digo que Caín sabía que pecó. ¿Por cómo tenía el conocimiento que es pecado? Por la ley. ¿Cómo sabía José que era pecado si se acostaba con la mujer de Potifar? Porque sabía la ley. La ley salva, no salva, pero me hace conocer qué cosa es pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 7? Miren lo que dice allí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. ¿Dónde dice no codiciarás? La ley de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Me muestra el pecado. Ah, no, pero Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, la finalidad de la ley, el objetivo de la ley es conducirte a Cristo, porque la ley te dice que eres pecador y que necesitas de un Salvador. No te salva, pero hace que en tu corazón necesidad, cree la necesidad de un Salvador. Otro asunto interesante. Gálatas capítulo 3 versículo 24. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso está claro. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. La ley no me salva. Tiene otra función específica. La ley es más o menos como un espejo. Un espejo me dice que estoy sucio, pero no me limpia. Me manda el agua. Es la función de la ley. Decir que estoy en pecado y me manda la fuente de agua, que es Cristo. Ustedes saben que la ley, y eso ya explicamos aquí, será la norma de juicio. Santiago 2.10 dice... Ustedes tienen que hablar y hacer conforme la ley, la ley de la libertad. Aquel que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Está tomando dos versículos de la ley de Dios, de Éxodo 20. Es decir, todos seremos juzgados por esa ley. Entonces, ¿por qué hay muchos que critican la ley? ¿Por qué muchos dicen que la ley ya no existe? Que la ley fue para el judío, que la ley fue el Antiguo Testamento. Ahora te voy a explicar otros textos. Mírame, cuando Jesús vino a esta tierra... Jesús resumió la ley en dos. Ustedes ya escucharon decir, ah, no, pero cuando Jesús vino a esta tierra, uno le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley. Ya ven, ya no sirve la ley de Éxodo. Ahora, amor a Dios y amor al prójimo. Pero ahí. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 20, te vas a dar cuenta de lo que Jesús hizo: es resumir la ley. Tú dices, Amar a Dios. Ah, yo amo a Dios. ¿Se ama a Dios con palabras? No, con acciones. Cómo yo digo que amo a Dios, los cuatro primeros mandamientos es mi amor a Dios y los seis próximos mandamientos es mi amor a mi prójimo. Correcto, Jesús no está anulando su ley, está qué cosa, resumiendo la ley, porque la ley está dividida en qué, en dos, amor a Dios y amor al prójimo y está basada en qué, en el amor. Sin amor no de nada sirve incluso la obediencia, otra cosa. Cuando Jesús dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento, algunos malinterpretan y dicen, aquí Jesús está dando una nueva ley. No está dando una nueva ley. Algunos piensan que Jesús en el Nuevo Testamento dijo, amarás a tu prójimo, amar a Dios. Eso es nuevo. No. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Miren, Jesús está tomando el Antiguo Testamento para darle una nueva dimensión. Capítulo 6, versículo 5. ¿Qué cosa dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Jesús está colocando algo nuevo? No. Jesús está mencionando lo que el Antiguo Testamento decía. Ah, no, pero Jesús dijo el amor al prójimo. Eso también está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Levítico 19, 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Miren lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dijo, dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, ¿estaba dando algo nuevo? No. ¿Dónde estaba? En el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús dijo, No he venido a anular. Él no vino a traer algo nuevo. Él vino a explicar lo que ellos no estaban entendiendo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Ahora, el diablo. Odia la ley de Dios y no solo odia la ley de Dios, odia a los que guardan la ley de Dios. ¿Sabían eso? El diablo no odia a todos. Vamos a Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, mujer es iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Miren con quiénes hace guerra. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿El diablo está molesto con todos? No. El diablo tiene ira contra un grupo que intenta ser fiel a Dios, leal a Dios guardando su ley. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, legalismo es cuando yo me quiero salvar guardando la ley. Cristianismo es cuando yo guardo la ley como resultado de la gracia de Dios en mi vida. Entonces, aquí nosotros no estamos enseñando que tú tienes que guardar la ley para salvarte. No, tú tienes que guardar la ley porque eres salvo ya por la gracia de Cristo. Todos somos salvos por la gracia, pero con los textos que te he mostrado, y hay más de 100 o 200 textos bíblicos que hablan sobre que la ley está en vigencia. Entonces, ¿por qué por ahí en muchos púlpitos se predica que esa ley ya no sirve, que, que ahora el Antiguo Testamento fue para el judío, que ahora estamos en el Nuevo Pacto? Ah, ¿escuchaste el Nuevo Pacto? Ahora te explico. Porque hay muchos que dicen, no, el Nuevo Pacto cambió todo. Ahora les voy a explicar en qué consiste el Nuevo Pacto. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Ustedes saben que la palabra, la palabra cumplir en griego, es pleros, significa ampliar. Si ustedes leen eh, Mateo capítulo 5, van a encontrar que Jesús en lugar de anular, lo amplió. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, no matarás, ahora os digo que cualquiera que ofendiera está matando. ¿Lo anuló o lo acrecentó? Lo hizo más grande. En ningún momento vino para anular la ley. Y el versículo 18 de Mateo 5 dice: De cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya pasó el cielo y la tierra? Aún no. Ah, no, pastores, que ahora estamos viviendo por la gracia. Y nadie niega eso. Porque nosotros somos salvos por fe y gracia, dice. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por la gracia de Cristo, no por observar la ley. Pero ¿por qué hoy estoy hablando de la ley? Porque es un asunto pisoteado. Somos salvos por la gracia. Ahora, pero no solo por la gracia. Hay algunos que se acomodan y dicen, soy salvo por gracia. Espera, espera. Dice, fe y gracia. Gracia es lo que Dios te da, fe es lo que tú recibes. Es la respuesta humana ante la iniciativa divina. Entonces, ¿qué es fe? Si yo soy salvo por la gracia, amén, yo soy salvo por la gracia. ¿Y qué cosa es fe? ¿Qué dice Romanos 3.31? Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no anula la ley, confirma la ley. Ustedes saben que hay muchos textos del apóstol Pablo que son mal interpretados, porque Pablo nunca va en contra de la ley, sino de legalismo. Por eso es que en muchas cartas dice, apártense de ese yugo, apártense de esa esclavitud, porque está hablando del legalismo de las personas que pensaban alcanzar la salvación por la ley. Y él dice, es la gracia de Jesús. Pero ojo, la fe en Jesús no anula qué cosa, su ley. El asunto para Pablo es muy claro. Ahora, fíjese otra cosa. Vamos a hablar acerca del pacto, que es un asunto que hay muchos que mal entienden. Pastor, lo que pasa es que cuando Jesús vino... Nos dio un nuevo pacto. Y el nuevo pacto significa que anuló el antiguo. ¿Han escuchado ustedes eso? Probablemente tú has escuchado eso, ¿verdad? ¿O estás enseñando eso? Bueno, vamos a ver a la Biblia y vamos a comparar cuál es el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Está bien? ¿Estás listo? Vamos a leer la Biblia entonces. Mira, a ver. ¿qué cosa es un pacto? Pacto en hebreo es berit. ¿Qué significa berit? Una alianza entre dos. Es un acuerdo de dos. Yo hago un pacto, yo hago una alianza entre, entre dos personas. Entonces, el pacto sería entre la alianza entre Dios y su pueblo. Eso sería un pacto. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Aquí coloque Deuteronomio 4.13. Él los anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra. ¿Cuál es su pacto? Los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. ¿En qué consiste el pacto de Dios? En los diez mandamientos. ¿Correcto? Ah, está bien. Entonces es el pacto antiguo. Vamos a pocos. ¿Cómo se hizo ese pacto? Ese pacto se selló en el Sinai. Miren lo que dice Éxodo 24:3. En Éxodo 20 Dios da su ley y miren lo que pasa en Éxodo 24. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las cosas. En otras palabras, aceptamos. Dame la mano, aceptamos. Dios dice, yo, doy, yo hago mi pacto con mi ley. ¿Qué cosa responde el pueblo? Haremos todo. ¿Qué cosa están haciendo? Sellando el pacto. Ese es el pacto antiguo, ¿correcto? ¿Más qué cosa sucedió? Para poder sellar ese pacto, ¿qué cosa hizo Moisés? Dice Éxodo 24, 5 y 8. Moisés tomó la sangre, dice que mataron un carnero, mataron, eh, hicieron sacrificios. Y con la sangre roció sobre el pueblo y dijo... Aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros. En otras palabras, Dios da su ley y ustedes lo aceptan, entonces vamos a sellar ese, ese, ese pacto con qué? Con sangre y sellaron el pacto. ¿Eso se llama qué cosa? Pacto antiguo. ¿Está claro ese asunto? Pero ¿qué sucede? Ese pacto fue quebrado. ¿Qué dice Oseas 8.1? Quebraron mi pacto y se rebelaron contra qué? Contra mi ley. Es decir, el pacto antiguo fue, cerrado, fue, fue quebrado. ¿Qué cosa dijo Dios? Voy a hacer un nuevo pacto. Entonces, para aquel que le gusta nuevo pacto, nuevo pacto, ahora va el nuevo pacto. Mira aquí, ¿en qué cambia? Jeremías 31, 31, dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Correcto? Nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto. Porque ellos quebraron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, en otras palabras está diciendo: Yo fui fiel al pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley, quitó la ley y el nuevo pacto. No. Lo cambió de lugar. ¿Cómo lo cambió de lugar? Dice así. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ellos será, yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Cambió la ley? No cambió. ¿Qué cambió? El lugar. Antes dice: Yo lo escribí en piedra. El nuevo pacto no. Yo lo voy a escribir dónde? En el corazón. No quebró la ley el nuevo pacto. Ah, no, pastor, pero eso dice el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento entonces. Hebreos está escrito en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 8:6. Ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Quién era el mediador en el Antiguo Testamento? Moisés. ¿Quién es el mediador en el Nuevo Testamento? Jesús. Entonces, ¿es mejor el pacto o no es mejor? Por supuesto. Y establecido sobre mejores promesas. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está escribiendo hebreos. Entonces, ¿el nuevo pacto anuló la ley de Dios? No. Simplemente cambió de tablas de piedra a escribirlo dónde? En la mente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo? Dios quiere colocar en el corazón en mejores promesas. En el pacto antiguo hubo sangre de animales. En el pacto nuevo la sangre de Jesús. En el pacto antiguo el mediador era Moisés. En el pacto nuevo ¿quién es el mediador? Cristo. Esa es la diferencia del antiguo y del nuevo. Entonces, la segunda está basada en la fe y la fe incluye obediencia, pero es una obediencia natural porque Dios le escribe su ley dónde? En el corazón. Entonces, cuando tú escuchas ahí, estamos en un nuevo pacto, amén, porque el mediador es Cristo, pero el nuevo pacto no anula la ley de Dios. No anula. ¿Qué cosa es lo que estás aprendiendo por ahí o estás enseñando por allí? Mira lo que está diciendo. Además, la ley de Dios es atacada, pero fíjese una cosa: no toda la ley, específicamente un mandamiento de la ley. El santuario contiene el arca. El arca contiene la ley, la ley contiene el sábado. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque este es el punto de la ley que es atacada. Para cambiar la ley de Dios, el hombre debería ir al cielo, destronar a Dios, pasar por la guardia de los ángeles, entrar al templo, arrancar del propiciatorio del arca y con su dedo intentar cambiar las tablas indestructibles. Si el ser humano quiere cambiar la ley de Dios, Primero tiene que destronar a Dios. ¿Está entendido ese concepto? Entonces, ¿por qué mucha gente primero ataca la ley de Dios y luego, no solo la ley de Dios, sino un punto de la ley de Dios? Te voy a explicar por qué. Porque de la ley de Dios, que es la ley moral, si tú dices, no, la ley de Dios fue clavada en la cruz, entonces te pregunto, matar ya no es pecado, porque la ley dice, no matarás. Honrar al Padre y la Madre no es pecado. Ah, no, eso es pecado. Entonces, eso es la ley de Dios. Tú estás guardando la ley. Ah, sí, pero de la ley no me gusta un mandamiento. Ah, no te gusta. ¿Cuál no te gusta? El cuarto. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en otro tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El sábado. ¿Sabes por qué el mundo está en contra de la ley de Dios y especialmente el sábado? Porque el sábado habla directamente de adoración. Y recuerda que el conflicto en el cielo fue por adoración. Entonces, si quieres comprender por qué el sábado está tan atacado dentro de la ley de Dios, no cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Este es Y estamos de regreso. Esto es Biblia fácil. Hoy estamos estudiando sobre las verdades que encontramos en el santuario que lamentablemente están siendo pisoteadas incluso dentro del mundo religioso. Entonces, el ser humano quiere hacer su voluntad y quiere contraponerse a la voluntad de Dios. En asunto de salvación, no es lo que yo quiero, es lo que Dios pide. Un día, Dios pidió una ofrenda y un sacrificio para Caín y Abel. Caín dio lo mejor de lo que él quería. Abel dio lo que Dios pidió. ¿Cuál de las dos ofrendas Dios aceptó? La de Abel. ¿Por qué? Porque esa es la que Dios pidió. Entonces, tú eliges o querer salvarte con tu voluntad o someterte a la voluntad de Dios. La ley de Dios no está en contra de la gracia de Dios. El mismo que te da su gracia es el mismo que te dio su ley. Las dos están en armonía. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios me transforma para ser un obediente natural. Por eso Jesús dice, el nuevo pacto es que yo lo escribiré mi ley en tu corazón. Y cuando esté escrito en tu corazón, tú vas a ser un obediente natural. Entonces, tú no puedes estar en contra de la ley. Porque estarías yendo en contra de la gracia. La gracia te transforma y te torna un fiel obediente de Dios. Por eso, cuando Jesús vendrá, muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto. Mateo 7, 21. ¿Qué le dirá Jesús? No los conozco porque ustedes no han hecho la voluntad de mi Padre. La pregunta es: ¿Qué estás haciendo? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Cuál es el punto que no se quiere respetar? Vamos a ir solo capítulo 20. donde está la ley de Dios? Miren, no hablemos de los otros mandamientos porque la verdad todos, la mayoría acepta que matar es pecado, adulterar es pecado, pero no aceptan el cuarto mandamiento, que está dentro de la ley de Dios. Y ya dijimos que los cuatro primeros mandamientos representan nuestra devoción a Dios. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. La palabra reposo, si ustedes se dan cuenta, hay un asterisco allí. Y abajo qué cosa dice? Aquí equivale a sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás. Si ustedes se dan cuenta, es el único mandamiento de los diez que comienza diciendo acuérdate. Y el diablo siempre está en contra de todo lo que Dios dijo. En el Edén, Dios dijo morirás. ¿Qué dijo el diablo? No morirás. Dios dice acuérdate. ¿Qué dice el diablo? Olvídate. Siempre en contra. El ¿Por qué el único mandamiento que Dios dijo acuérdate? Porque sabía Dios que la humanidad. Sería el único mandamiento que olvidaría, aún queriendo respetar todos los demás. Miren lo que dice Isaías 58.3. Si retrajeres del día sábado, si dice reposo, busco un asterisco, abajo dice aquí equivale a sábado, tu pie de hacer tu voluntad. Es decir, no es hacer lo que quieres, sino de hacer tu voluntad en mi día. Ah, no, pastor, cualquier día es bueno para adorar. Puedes adorar todos los días. Y tenemos que adorar a Dios todos los días. Pero Dios sí separó un día. Si me preguntas si Dios separó un día, sí. ¿Puedo adorar todos los días? Puedes adorar todos los días. Somos llamados a adorar a Dios no un día, sino toda la semana. Pero Dios a un día lo llamó santo. No lo llamó una iglesia, no lo llamó el pastor, no lo llamó un líder, lo llamó Dios. Y Dios dice, mi día. En Génesis 1, no, no dice en el primer día Dios bendijo, no dice el segundo día Dios lo santificó, no, el séptimo día dice ese separado. ¿Qué significa santo? Separado. Dios lo separó para que no hagas tu voluntad. Entonces ahí viene la, la oposición: o haces tu voluntad o la voluntad de Dios. No es que cualquier día, recuerda la ofrenda de Cain y Abel, es hacer la voluntad de Dios. Jesús dice en el Nuevo Testamento, el día de reposo fue, o el día sábado, reposo, dice equivale a sábado, fue hecho por causa del hombre. ¿Dice por causa del judío? No, porque Dan y Eva no eran judíos. Por causa del hombre. Hombre engloba toda la humanidad. No fue hecho para el judío, fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, ¿Dios tiene un día exclusivo para adoración? Bíblicamente sí. Y ahí están los textos bíblicos. ¿Tú puedes adorar otro día? Puedes. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Pues entonces revisa tus creencias si estás de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Solo tienes dos opciones. No hay más. Ahora, amigos, hay muchos que confunden este asunto y empiezan incluso a decir, no, es que cuando Jesús vino, transgredió el sábado. Cuando Jesús vino, estuvo en contra sábado. Y saben qué cosa mal interpretan. En ocho oportunidades Jesús discutió con los fariseos sobre el sábado, pero no discutió si era el día o no día de adoración. La discusión era qué hacer y qué no hacer. ¿Están entendiendo la diferencia? No estaba discutiendo Jesús, ah, no, este es el día, esto no es el día. No. Eso no estaba en discusión porque eso estaba claro. Lo que estaba discutiendo es qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque cuando los judíos fueron llevados en cautiverio, ellos se dieron cuenta y dijeron, estamos cautivos, ¿por qué? Porque somos desobedientes a la ley. Y ellos quisieron proteger la ley y en lugar de proteger la ley se hicieron una carga. Ustedes sabían que los judíos tenían 613 leyes que aumentaron a la ley de Dios. Escupir en sábado es pecado, caminar mil pasos en sábado es pecado. Jesús vino y dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Eso no era ley. Ustedes están colocando tradiciones encima de la ley. Jesús no estuvo en contra del sábado, sino de lo que ellos hacían en sábado. ¿Correcto? Y miren, aquí vamos a ver, por ejemplo, una. Un, un ejemplo. Marcos 3.2. Le acechaban para ver si en día sábado le sanarían, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Le dijo, y les dijo, es lícito en los días sábados hacer el bien, pregunto. Estaba en discusión qué día adorar? No. ¿Qué estaba en discusión? ¿Qué hacer? ¿Es lícito hacer el bien? Entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre, extiende tu mano, le extendió y la mano fue restaurada. Jesús no transgredió el sábado. Ah, no, pastores, que Jesús no transgredió el sábado por ser judío. No. ¿Por qué los los líderes judíos odiaban a Jesús? Porque Jesús no seguía todas las tradiciones. Si el sábado fuese tradición judía, Jesús no lo hubiese guardado. Y si Jesús hubiese transgredido el sábado, significa que hubiese quebrado la ley. Y si Jesús quebraba la ley, entonces Jesús es un pecador. Y si Jesús es un pecador, no es mi salvador. ¿Ustedes están entendiendo la lógica de esto? Solo que el diablo quiere quitar la ley, colocar argumentos que ni siquiera existen. Ah, no, Jesús transgredió el sábado. Entonces. La Biblia dice que transgredir la ley es pecado. Si Jesús quebró el sábado, es pecador. Y si es pecador, no puede ser mi salvador. Entonces Jesús no transgredió, él enseñó cómo guardar el sábado. Miren el ejemplo de Jesús. Vino a Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y en el día de reposo, que es sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Yo pregunto, ¿qué significa costumbre? Hábito. Era la costumbre de Jesús. Ah, no, pero eso es antes de la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, todo cambió. Vamos a ver, Pablo. Pablo aparece tres años y medio después que Jesús murió. Mira lo que dice Hechos 17.2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de sábado discutió con ellos. La costumbre de Jesús era sábado. La costumbre de Pablo era sábado. ¿Por qué? Porque no cambió. Después de la resurrección, continuó. ¿Y por qué continuó? Lucas 24, 20, o Mateo 24, 20, Jesús dijo: Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, cuando dijo que Jerusalén sería destruida. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. Es decir, 40 años después que Jesús resucitó. Y Jesús estaba diciendo: Orad para que su huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque después de su resurrección continuaría el sábado siendo el día del Señor. Está claro, eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué hicieron María y las mujeres? Dice que ellos descansaron conforme el día sábado, conforme el mandamiento, Lucas 23, 54. Entonces, cuando Pablo habla acerca de las leyes, no está hablando en contra de las leyes de Dios, está hablando en contra de las leyes ceremoniales, que ya fueron clavadas en la cruz. ¿Recuerdan que habían sábados ceremoniales? Es, fueron clavadas en la cruz. O está hablando contra los judaizantes que están enseñando que por la ley serían salvos. Hay que entender en qué contexto está hablando. Una segunda lección que nos enseña el santuario es el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué? Porque la ceremonia del santuario terrenal prefiguraba el ministerio que Jesús iba a desarrollar en el santuario celestial como sacerdote y como somos sacerdote. Entonces, Juan ve en visión que Jesús está caminando entre los candeleros de oro. ¿Eso dónde estaba? En el patio. Entonces, Juan ve a Cristo dónde? En el santuario. Luego Jesús entraría para ser nuestro sacerdote. Y luego para hacer una obra de juicio. En la obra de juicio determinaría quiénes se salvan y quiénes se pierden. En el juicio es donde se determina o se aplica la sangre de su sacrificio a nuestro favor. Y nosotros entendemos, según la profecía de Daniel 8:14, que los 2.300 años cuando el santuario fue purificado, cuando comenzó, el 22 de octubre de 1844. Eso ya estudiamos en otras lecciones. Una obra de juicio sería antes de la venida de Cristo para saber quién está salvo y quién está perdido. Una tercera lección del santuario. ¿Cuál es la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote salía del santuario, bendecía a todo el pueblo. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo salga del santuario terminando toda su obra, Cristo vendrá a la tierra. Por eso es que la venida de Cristo es otra enseñanza del santuario. El asunto es que la mayoría cree en la venida de Jesús, pero ¿cuál es el problema? No saben cómo vendrá y están enseñando por ahí cosas equivocadas que la Biblia no dice. Vamos a ver qué la Biblia dice, no lo que yo digo. ¿Cómo vendrá Jesús? Mateo 24, 27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra, no dice que esté escondido. Sale y lo ve el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que Jesús no vendrá en secreto. ¿De dónde entonces nació esa idea que Jesús viene en secreto, viene a robar? Como el relámpago que sale y se muestra, es decir, que todos lo ven. La venida de Cristo será visible. ¿Qué más dice la Biblia? Apocalipsis 1.7: vienen las nubes y todo ojo lo verá. No es secreto. ¿Qué cosa dice Hechos 1.11? Varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros. Al cielo, así vendrá. ¿Cómo lo habéis visto ir? Pregunto, ¿Jesús fue en secreto? No, había toda una multitud mirándolo. Entonces, por favor, aquella enseñanza que Jesús va a venir en secreto, va a robar a su pueblo, está en contra de lo que la Biblia dice. La venida de Jesús será visible, personal, audible. Pablo dice que será con voz de trompeta, los sepulcros se abrirán. Así será la venida de Jesús. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Mateo 25, 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vendrá con todos los ángeles. Quiere decir que será gloriosa. No vendrá a robar a su pueblo. El arrebatamiento secreto es una doctrina antibíblica. ¿De dónde apareció eso? Ah, no, pastores, que la Biblia dice en Mateo 24: Dos estarán allí en el campo. Una será tomada, otra será dejada. Ahí está el arrebatamiento. Dios robará. Jesús no está hablando de eso. Vamos a, vamos a pensar ahí. Si de dos uno es tomado y otro es dejado, significa que ya está destinado que el 50% se pierde y el 50% se salva. Eso dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. ¿Qué está diciendo Jesús? Aun cuando estén juntos, no todos están preparados. Aun cuando estuvieran los dos, los dos no están preparados. Jesús está hablando de la preparación. Ah, pero Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche. Jesús no es ladrón para comenzar. Cuando dice como ladrón es porque el ladrón no avisa. Entonces Jesús dice como ladrón no avisa, yo voy a venir cuando tú estás desprevenido. Por eso tienes que estar preparado. No está diciendo que viene a robar. Está hablando de la urgencia, de la preparación. ¿De dónde salió esa doctrina de Jesús viene en secreto el arrebatamiento? Ustedes saben que hay un hombre llamado Tim LaHaye. Incluso Hollywood hizo una película. Dejados para atrás. Y hay mucha gente que está creyendo más lo que ve en una película, lo que dice Hollywood que lo que dice la Biblia. Y ese mensaje está predicando incluso en las iglesias. Y ten mucho cuidado con eso. La Biblia dice que habrá un arrebatamiento porque todos seremos arrebatados, pero no será en secreto, sino el arrebatamiento será glorioso. Primero Tesalonicenses dice que todos seremos arrebatados a recibir a Jesús en el aire, no será en secreto, será glorioso. Una cuarta doctrina. El estado inconsciente de los muertos es esencial para el juicio investigador. ¿Qué sucede? Si cuando uno muere no muere de verdad, su alma sale por algún lugar, entonces ¿cuándo va a haber juicio para esa persona? Además, eso no es bíblico. Les voy a mostrar aquí algunos textos. Mírenme. La inmortalidad será concedido solamente a los santos en la segunda venida de Jesús. ¿Acaso no leímos ese un texto? ¿Cuándo seremos inmortales? Cuando Jesús venga. Antes no. Cuando mueres, mueres. Pasa la sepultura, no hay nada que sigue vivo. Mueres, mueres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Hoy en muchas iglesias está predicando el pensamiento griego más que la Biblia. Platón, qué cosa decía: el alma está presa en el cuerpo. Él viene con esa idea dualista. Tú tienes un cuerpo que es malo y una alma que es buena. Cuando tú mueres, el cuerpo se destruye y el alma sale porque es pura. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es pensamiento griego, eso es filosofía. Y hay muchos que por ahí están creyendo eso. En la Biblia, ¿qué cosa es un alma? Vamos a ver qué es un alma en la Biblia. Antes, miren, la primera mentira del diablo Adán y Eva fue: no moriréis. La inmortalidad del alma comenzó con la serpiente. Mucho cuidado con eso. ¿Qué cosa es alma en la Biblia? Génesis 2.7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, ¿qué cosa? Un alma viviente. ¿Qué cosa es alma? Eres tú. La unión del polvo con el soplo de vida. ¿Hay alguna cosa más dentro del cuerpo? No. Solo el aliento de vida que vuelve a Dios cuando se le da y el cuerpo que vuelve a la tierra. ¿Y qué cosa es el alma? Ah, no es que yo vi el alma. Queridos. El espiritismo es un arma diabólica. El diablo puede aparecer que tú conversas con fulano de tal, con un ser querido. Demonios toman la forma humana. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, dice que eso es abominación a Jehová porque se coloca en terreno del diablo. Ahora, fíjense, ¿qué cosa es un alma en la Biblia? Hay dos términos, la palabra nefesh en hebreo y la palabra ruaj, aliento. ¿Qué significa? ¿Qué cosa es alma? Nefesh, que significa persona, ser vivo, vida. Por eso es que en la Biblia a veces va a decir alma, a veces va a decir persona. Dice, en el Dilobio se salvaron ocho almas. ¿Qué almas? Personas, pues. Alma es persona. Entonces, el ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. Ah, no, pero el apóstol Pablo dice... Tienes que santificar tu cuerpo, alma y espíritu. Está hablando de aspectos de la vida del ser humano. ¿Acaso el ser humano no tiene un aspecto espiritual? ¿No tiene un aspecto mental? ¿No tiene un aspecto físico? Tiene. ¿Pero significa que lo tiene separado? No. Todo eso hace un alma. Nosotros somos un alma. Eso es el pensamiento bíblico. Eclesiastes 12.7 dice, el polvo vuelve a la tierra cuando muere y el espíritu vuelve a Dios. Se acabó. ¿Qué sale del cuerpo? Nada. Ah, no, que el alma va al paraíso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ah, no, que el alma va al purgatorio. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está. El ser humano es un ser holístico. No hay vida fuera del cuerpo. Es como una caja. La caja está sostenida por clavos. Mira, mientras esté sostenida por clavos, es caja. Saca los clavos, te pregunto, ¿dónde fue la caja? A ningún lado. Dejó de ser caja. Así de simple. Entonces sería eh, el soplo de vida. Más el polvo de la tierra. Se separan los dos y se acabó. No hay nada que sale del ser humano. Amigos, estas doctrinas están en la palabra de Dios y están enseñadas del santuario. 1 Corintios 15, 51 dice: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo venga, recién seremos inmortales. Jesús comparó la muerte como un sueño. ¿Recuerdan a Lázaro? Dijo que dueren porque esté en un estado de inconsciencia. Y a Marta le dijo: Y cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, mira lo que responde Marta, yo sé que resucitaré en el día postrero. No le dice, ah, Señor, mi hermanito está allá en el paraíso. No, va a resucitar, le dice. Cuando Dios llama a Lázaro, no le dice Lázaro, ven del paraíso, Lázaro, sal del infierno, Lázaro, ven del purgatorio. No, le dice Lázaro, sal fuera. Porque él estaba allí, el cuerpo estaba allí. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Salmos 6:5 dice: En la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? No existe purgatorio, no existe infierno, no existe eh, 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 la gloria cuando uno muere. Recordemos que habrá un lago de fuego en el juicio final. Allí será la recompensa final. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ah, pastor, pero Jesús contó una parábola, Yo la parábola del rico Lázaro, ¿verdad? Y hay muchos que dicen, bueno, ahí está, pues, ahí está. Mira, las parábolas tienen un propósito, mostrarte una lección. ¿Y cuál fue la lección que Jesús quiso mostrar? Si nosotros tomamos de todas las parábolas como enseñanzas literales, entonces hagamos una, una enseñanza del juez injusto. ¿Significa que Dios es injusto? No, es una parábola. ¿Correcto? Y en la parábola hay cosas incluso que fueron irreales. Por ejemplo, el rey que mandó a llamar para la fiesta de, de su hijo y nadie vino. Dime, ¿eso fue real? No fue real. Eso fue para ilustrar el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Mírame. Si Jesús está enseñando en la parábola el rico y Lázaro que existe el infierno cuando uno muere y uno se va a la gloria, entonces está anulando la palabra de Dios. Y Jesús dijo, yo no he venido para anular la ley de los profetas. Número dos. Dice que Lázaro fue al seno de Abraham. ¿Dónde en la Biblia dice que hay un seno de Abraham? Hebreos 11:39 dice que Abraham está esperando la recompensa. ¿Dónde? En su tumba. Entonces esto es una ilustración que Jesús usó. Tú no puedes llamar de esto una doctrina. Otra cosa. Tú te imaginas. Dice que los dos estaban. Uno estaba en el infierno, el otro estaba en el paraíso. Tú te imaginas que si el infierno y el paraíso están cerca, o sea, tú toda la eternidad vas a estar allí mirando cómo se acaba tu prójimo. Eso va a ser eternidad. Entonces, esto es una ilustración que Jesús colocó para tener otra lección, no es una doctrina. Estás comprendiendo. No es que el infierno y el cielo están allí cerquita y ambos conversan. ¿Cómo que ambos conversan? Es más, ah, no, es que el alma fue para allá. O sea que el alma tiene labios porque dice quiero que moje mi lengua. Entonces no está hablando de alma, está hablando de cuerpo. Entonces dónde está esa doctrina de que basado en la parábola de Jesús del rico y Lázaro ahí está cuando uno muere va al infierno va al cielo. Esa es una historia que Jesús contó para qué? Para decir que cuando tú mueres tu destino está definido. O estás aquí o estás al otro lado. Número dos. Tú sabes que los judíos decían, nosotros tenemos a Abraham como padre. Por eso es que Jesús contó esa parábola. Tenemos a Abraham como padre y pensaban que por eso iban a ser salvos. Jesús dice, no. Lázaro representa a quién? A los gentiles. Los gentiles se van a salvar incluso porque ellos, aun cuando no digan que Abraham es su padre, aceptaron a Cristo. Eso está queriendo mostrar Jesús. Amigos, y hay incluso otra doctrina presentada allí, el don profético. Y mira, no solamente eso, hay muchas otras cosas que el santuario nos revela. Y probablemente estoy hablando para alguien que por primera vez está escuchando un tema como este. Porque allí en tu iglesia no están enseñándote la palabra de Dios, están enseñándote filosofía, están enseñándote qué cosa, lo que dijo Platón, lo que dijo Sócrates, qué cosas te están enseñando. ¿Qué camino has tomado en la vida? Revisa tus creencias. Si tus creencias no están basadas en la palabra de Dios, si aquello que tú haces no está escrito en la Biblia, abandona, sal de allí. Y el llamado que Jesús hace en Apocalipsis 18 es: salí de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Sal de la confusión, sal de la filosofía, sal de creencias absurdas y colócate de parte de la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar eso en tu corazón? Y pide que Jesús te haga vivir de acuerdo a su verdad y de acuerdo a su voluntad. Dios te ama tanto. Su amor es inagotable que no te dejó vivir en la oscuridad. Para eso te dejó su palabra. Para que tú no puedas dejarte engañar por cualquier persona allí que viene trayendo alguna doctrina. Por cualquier líder que por allí se para frente a un púlpito, tomando la palabra de Dios, pero enseñándote cosas que ella no dice. Y mensajes para ti. En primer lugar, para ti que por primera vez estás descubriendo esta verdad. Tú tienes dos opciones: o creer en lo que Dios dice y aceptar su voluntad y hacer su voluntad, o continuar con tu capricho, con tu propia voluntad. ¿Qué bueno que hay personas que siempre deciden colocarse de parte de Dios. ¿Quieres colocarte de parte de Dios y de su palabra? ¿Aceptas esta verdad en tu vida? ¿Quieres que todas tus creencias estén basadas en un escrito está? Entonces aprende más, investiga más, abre la Biblia y revisa que todas tus creencias tengan un fundamento en la palabra de Dios. Si eso quieres aceptar en tu corazón, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, tenemos tu palabra en nuestra mano, queremos estudiarla todos los días y queremos que tu luz ilumine nuestro corazón. Tomamos una decisión, damos un paso de fe de colocarnos de parte de tu palabra. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.